Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este tercer encuentro cultural del ciclo que hemos preparado sobre las artes. Recuerden que el primero fue sobre Picasso, conmemorando los 50 años de su muerte. El segundo, que tuvimos el martes pasado, fue sobre dichos y refranes en español. Y hoy nos toca ver este tema tan interesante, tan apasionante y sorprendente como es la visita a Machu Picchu y poder ver toda su realidad de arquitectura, arte y todo lo que ofrece este lugar maravilloso. Entonces los invito a que puedan ver, los que no pudieron participar en las dos sesiones anteriores, pueden encontrarlas en nuestra página web cultura.unar.cl. Ahí pueden ver esos dos videos. También quisiera aprovechar, ya que hay tantas personas de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, y también mucha gente del extranjero que están participando de estas actividades, que puedan aprovechar los cursos que ofrecemos nosotros en Extensión Cultural. Tenemos cursos de historia, de arte y también de fotografía y que pueden encontrar más información en nuestra página web de cultura.unab.cl y ahí pueden entonces participar y aprovechar estos interesantes y entretenidos cursos. Bueno, hoy día el tema, como he dicho, es sobre Machu Picchu, este lugar que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y que el año 2007 fue también declarado como una de las siete maravillas del mundo moderno. Es un lugar maravilloso que nos apasiona, nos conmueve, nos sorprende. Y nos sobrecoge, sobrecoge realmente por su belleza, su historia y todo lo que tiene este lugar. Para esta actividad, obviamente nos unimos a la Embajada del Perú en Chile y ahí quiero agradecer en forma especial a Iván Aybar de la Embajada por toda su colaboración y ayuda para conseguir dos expositores para la conferencia de hoy. Primero, tendremos la oportunidad de escuchar a Andrea Muñoz, especialista de turismo e inversiones Perú en Chile, y luego a Andrés Adasme, arquitecto, arqueoastrónomo y diseñador de experiencias turísticas, quienes nos van a ayudar a profundizar en este maravilloso tema. Así que muchas gracias a la Embajada del Perú en Chile, muchas gracias a Iván, Andrea y Andrés, y felices de poder realizar esta actividad en conjunto. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, señor embajador. Mi nombre es Andrea Muñoz Anfel, especialista de turismo e inversiones de Perú en Chile. Trabajo para la Oficina Comercial del Perú. Y hoy día vamos a hablar de esta linda presentación que hemos hecho para ustedes de arte, arquitectura y misterios de Machu Picchu. Aquí estamos viendo un poquito el mapa, donde ustedes pueden ver aquí que Perú tiene una ubicación estratégica en el mundo, que es muy importante para nosotros comentarles que está dividido en tres regiones. Ustedes pueden ver en todo el color verde la parte selva, que es un 60%, sierra con un 28% y costa un 12%. Perú cuenta con 30 millones de habitantes y sus idiomas son español, quechua y otros, y su moneda es el nuevo sol. El nuevo sol es una moneda que al chileno le conviene mucho por el tipo de cambio, que es un dato muy importante, sobre todo para la gente que viaja, que puede ir con dólares y cambiar en soles. También queremos comentarles que el año pasado ganamos los Perú Travel Awards, ganamos cuatro premios. Ustedes pueden ver en la foto la mejor atracción turística de Sudamérica, Machu Picchu, el mejor destino cultural de Sudamérica, el mejor destino culinario de Sudamérica y la mejor oficina de turismo de Sudamérica, PROM Perú.
Esta diapositiva nos muestra por qué el chileno quiere viajar a Perú. ¿Por qué? Destaca su geografía, su historia milenaria, un país diverso, con culturas vivas, aventura, naturaleza, historia, arqueología, una excelente conectividad que tiene Chile y Perú. Por ejemplo, en este caso que vamos a hablar de Cusco y Machu Picchu, tenemos un vuelo de 3 horas de Santiago a Cusco. También se puede conectar de Santiago a Lima o también se puede hacer la conexión vía terrestre por frontera desde Arica cruzando a Tacna. Así que aquí tenemos esta diapositiva que les muestra esta información, también la adecuada infraestructura hotelera y sus precios asequibles. Los dejo con este video que es la introducción a Cusco. Bienvenidos a Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como ustedes pueden ver, aquí estamos viendo una foto de la Plaza de Armas y sus alrededores, un lugar histórico, cultural, con arquitectura, pintura, arqueología, museos, historia. Una de las grandes ciudadelas que ya tiene más, o sea, fue fundada en 1534 por Francisco Pizarro y es Patrimonio de la Humanidad y Patrimonio también declarada en la UNESCO. Así que bienvenidos a Cusco. Tiene una altitud de 3.400 metros de altura. Por lo general, la gente cuando llega a Cusco tiene que aclimatarse un poquito antes de empezar sus actividades en la ciudad. Aquí estamos viendo un poco de las fotos que nos muestra la arquitectura, el diseño que muestra su ciudadela, patrimonio cultural, como les comentaba. Es un esplendor del Imperio Inca y Barroco y realmente es una ciudad preciosa. Como ustedes pueden ver, el diseño es total. Aquí estamos viendo una foto de la Catedral de Cusco, que es sin duda uno de los monumentos de América, Patrimonio Cultural de la Nación, que muestra todo lo gótico, lo barroco y lo renacentista, y realmente es preciosa la catedral. Se siguen haciendo misas, se siguen haciendo actividades, y es una experiencia única, sobre todo que muchas veces las misas son en quechua, y la gente del pueblo tiene mucho fervor religioso y se hacen muchas actividades en la catedral. Todo gira en torno a la Plaza de Armas y a la Catedral de Cusco. También mismo Cusco cuenta con el Mirador de San Cristóbal, el Mercado de San Pedro, el Templo Curicancha, y se pueden hacer varios city tours dentro de la ciudad. También los invitamos a recorrer a los alrededores de la ciudad, como están viendo esta foto, que es el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, que es uno de los complejos arqueológicos más importantes del Imperio Incaico. Aquí estamos viendo una arquitectura fantástica y se pueden imaginar que quizás fue una fortaleza o un templo ceremonial del Sol Inti. Aquí seguimos viendo el parque arqueológico y también lo más importante es recorrer el Valle Sagrado de los Incas, el Valle Urubamba. En este lindo video los invito a recorrer el Valle Sagrado de los Incas, que realmente es un lugar maravilloso donde podemos encontrar complejos arqueológicos, como aquí estamos viendo la foto de la fortaleza Ollantaytambo, que también es una joya arquitectónica donde ustedes pueden visitar todo esto en Yasia a camino a Machu Picchu. Está ubicado a unos 80 kilómetros de Cusco y es uno de los inicios del camino hacia Machu Picchu por el Valle Sagrado. Aquí estamos viendo el complejo arqueológico de Moray, que tiene andenes circulares, que estos andenes hacen como microclimas y se ocupan como terrazas agrícolas. Realmente es precioso y también está muy cerca de las salineras de Maraz, que son estas minas de sal milenarias, donde hay cientos de piscinas
donde se puede extraer esta sal, que esta sal muchas veces es terapéutica y también se ocupa para insumos culinarios. Así que también esto es una gran experiencia que pueden recorrer camino a Machu Picchu. Aquí estamos viendo un mapa donde pueden ver un poquito de cómo llegar a Machu Picchu. Les comentamos que llegamos a la ciudad de Cusco. Cusco está a 3.400 más o menos metros sobre el nivel de mar, pero después vamos al Valle Sagrado y vamos bajando y Machu Picchu está a 2.400 metros. La gente cree que Machu Picchu está más alto, pero Machu Picchu está más bajo. Estamos en ceja de selva, por lo tanto, aquí estamos mucho más aclimatados, podemos recorrer el pueblo, los pueblitos, Chinchero, Moray, el Valle Urubamba, llegar hoy a Itaitambo y el pueblo de Aguascalientes para finalizar en Machu Picchu. Les recomendamos que puedan hacer esta experiencia para poder estar conectados con la gente y hacerlo también en tren. Lo pueden hacer a través de Aguascalientes y hay muchos pasajeros también que les gustaría hacerlo a través del Camino Inca, que puede ser 2 días, 1 noche, puede ser 4 días, 3 noches, como quieran vivir la experiencia. Aquí ya estamos viendo uno de los destinos preciosos, que es Machu Picchu. Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo moderno, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Es uno de los destinos más atractivos que tenemos en Sudamérica. También en todo este sector pueden ver mucha biodiversidad, orquídeas, especies, flores, flora y fauna que pueden recorrer. También los invitamos a estar con las comunidades andinas y todo lo que es la cultura viva de la región, de la zona. La gente es muy amable, muy servicial, muy cariñosa y siempre muy atentos al turista. Aquí también recordarles, por ejemplo, el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, que se celebra el 24 de junio. Hay muchos carnavales, festividades alrededor, fiestas religiosas que se celebran en la ciudad. Y también, si quieres ver más de Perú, te invitamos a visitar nuestra página web, perú.travel, y a seguir nuestras redes sociales en Instagram, de @perú, y #visitperú en los otros portales de redes sociales. Les queremos dar muchas gracias por su participación. Los dejo invitados a seguir ahora con Andrés Adasme. Le doy el pase a Andrés. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a Embajada de Perú, a la Universidad Andrés Bello. Yo siempre soy un apasionado y para mí es un honor, ¿cierto?, poder estar hablando sobre esta magnífica ciudad, de la cual todavía se sabe muy poco y de la cual yo les voy a dar algunas de las pistas de lo que yo he venido investigando. Yo soy diseñador de experiencias turísticas, soy arqueoastrónomo, apasionado por las culturas antiguas y la vida me ha llevado a vivir en Perú, para lo cual hoy trabajo para la empresa Manta Lodges of Perú y en conjunto estamos diseñando un programa interesantísimo con La Vuelta, que es un equipo chileno, ¿cierto?, una agencia de viajes chilena con la cual estamos organizando viajes específicos, ¿cierto?, en el cual yo estoy liderando. Igualmente pueden escanear acá en la esquina, ¿cierto? Está mi código QR, ustedes pueden entrar a mi página de Instagram y encontrar un poquito más de información. Como ven, ¿cierto?, he dejado esta foto donde marca Machu Picchu, ¿cierto? Justamente es la montaña Machu Picchu la que vemos acá al fondo. Y esta es una poco común foto, ¿cierto?, vista desde Machu Picchu, ya que la más común, ¿cierto?, es la que vemos hacia el otro lado. Y ahí estoy yo, ¿cierto?, en este lugar que, como les digo, tanto me apasiona, que es un lugar realmente que sobrecoge por su naturaleza, por su localización, por su exposición al cielo, su conexión con la naturaleza. Y ahí estoy, ¿cierto?, dando una de las tantas conferencias que he ofrecido en el lugar y este sitio, ¿cierto?, en el cual obviamente entrega mucha más información y lo que yo les voy a estar dando y presentando hoy día es parte de mi impresión, de mis estudios, de mis tantas visitas a este lugar para poder ofrecerles, ¿cierto?, una visión un poquito diferente. Como les decía, Machu Picchu es realmente un lugar sobrecogedor. Es una obra de arte en todos sus rincones. Desde el ángulo que la veamos, vamos a tener siempre una foto increíble de la cual tomar. Es fotogénico, es un lugar maravilloso en su construcción, en su parte hidráulica, en su conexión con la naturaleza, en su diseño orgánico, como se une al cerro, y obviamente como ha sido tocado, ¿cierto?, y tomado el material de este mismo sitio, este granito, para lograr estos templos maravillosos y majestuosos. Esto es una colección de muchos elementos. Machu Picchu es un lugar poco común. A pesar, ¿cierto?, de que en otros sitios, en el Valle Sagrado y en los alrededores de Cusco, vamos a encontrar
varios elementos que acoge, no son sitios de una sola función, son por lo general multifuncionales, vamos a encontrar entonces en Machu Picchu esta diversidad, en este campo lleno, ¿cierto?, de colores, de flores, de picaflores, y de esa conexión con el cielo y con las montañas que lo rodean. Pues bien, si entramos un poquito en ya en la parte más práctica, más teórica de este lugar, fíjense la localización de Machu Picchu, ¿cierto? Está en un lugar que está en una línea que une Tiahuanaco con Cajamarca. Esta es una línea que pasa exactamente por encima de la ciudad de Cusco, y es una línea que está hecha, diseñada, a 45 grados exactos con relación al norte. Es una línea que aquí la vemos recta, pero en verdad cubre 1.500 kilómetros entre Tiahuanaco y Cajamarca. Por lo tanto, no es una línea recta, es una geodésica. ¿Sí? Es una recta en una curva, en una superficie curva. El trazo de esta línea no es simple. Además, para notar, ¿cierto?, que Cusco se encuentra a 500 kilómetros de Tiahuanaco en esta recta, y Tiahuanaco a Cajamarca son 1.500. Es decir, tenemos, ¿cierto?, un tercio donde está localizado exactamente el Cusco. Ahora, si nos vamos en un zoom a esta zona que estoy marcando, ¿cierto?, vamos a ver de nuevo esta gran línea, la línea de Viracocha, ¿cierto?, esta línea mitológica que une Cajamarca, Cusco y Tiahuanaco. Veremos, ¿cierto?, que si colocamos una línea en los otros 45 grados y trazo, ¿cierto?, en este azul el río Urubamba, que viene desde el Titicaca, desde la zona de altiplano, y luego, ¿cierto?, que viene hacia el norte y se conecta, es uno de los más largos afluentes del Amazonas. Imagínense hasta dónde va a dar. Pero fíjense que de esta línea y el cruce de esas aguas está la localización de Pisac y Ollantaytambo, dos de los lugares más importantes dentro del Valle Sagrado de los Incas, ¿cierto? Y Machu Picchu, que se encuentra prácticamente sobre esta línea que une Tiahuanaco y Cajamarca. Luego, las dos montañas más importantes del sur del Perú se encuentran alrededor del Cusco. Una de ellas es la montaña Salcantay, que tiene 6.271 metros de alto, y la otra es la montaña Usangate, 6.384. Ambos son los Apus tutelares. Apus son deidades antiguas, protectoras, guardianas y obviamente poseedoras, ¿cierto?, de esta altitud suficiente para que en esta latitud sea suficiente para mantener glaciares, ¿cierto?, nevados, nieves eternas, desde las cuales, ¿cierto?, se derrite el agua dadora de vida, ¿cierto?, para el Cusco y las ciudadelas que están alrededor de este lugar. Luego, si hacemos una línea recta entre la cumbre de la Usangati y la cumbre de Salcantay, viene a dar, ¿cierto?, nuevamente, de que esta línea recta pasa encima de Cusco. Luego, si hacemos un zoom en esta zona de Machu Picchu, ¿cierto?, y vamos un poquito más en 3D, vamos a ver, ¿cierto?, que el Salcantay es el protagonista de esta zona y su cordón montañoso es donde se sienta Machu Picchu, ¿sí? Es decir, el Salcantay es el protagonista en este lugar, en este entorno geográfico que rodea Machu Picchu. Y que vamos a ver ahora en esta planta. Esta planta tomada desde el Google, ¿cierto? Lo primero que podemos ver es el trazo del río, el río Urubamba o Wilcamayu, el río sagrado para los antiguos, ¿cierto? Fíjense este trazo sinuoso que rodea, ¿cierto?, las montañas y que hace que Machu Picchu se localice, ¿cierto?, este centro ceremonial, se localice rodeado de estas aguas. Si luego colocamos los puntos cardinales alrededor de Machu Picchu, ¿cierto?, nos damos cuenta que existen tres montañas que rodean a esta ciudadela, que la protegen como un triángulo. Uno es el Putukusi, que es una montaña que está hacia el oriente, hacia la salida del sol. La montaña Huayna Picchu, la más famosa montaña, ¿cierto?, súper fotografiada, que está en la espalda de la ciudadela. Y Machu Picchu montaña, que no es tan conocida, ¿cierto?, digámoslo así, pero que forma esta triada, ¿cierto?, que rodea, que protege estos apus protectores de la ciudadela. Luego, de cada uno de estos cuadrantes, tenemos cuatro entradas principales a Machu Picchu. La primera, ¿cierto?, la que estoy marcando en azul, pueden ver, ¿cierto?, es el famoso Camino Inca, el cual llega a la ciudadela por la Puerta del Sol, que también tiene una connotación importantísima astronómica, que vamos a hablar un poquito después. Luego, tenemos otro acceso importantísimo que viene del Llanantin, una gran montaña localizada al este, ¿cierto?, de la cual baja hasta el río Urubamba y luego vuelve a subir por la ladera oriental que soporta Machu Picchu. Tercero, ¿cierto?, es el camino que va hacia el Huayna Picchu, que sube y voltea la montaña para llegar al Templo de la Luna, un templo bastante especial
que está, cierto, oculto por el costado norte de la montaña Huayna Picchu, y por ahí es donde corre también un camino que baja hasta el río Vilcamayo. Y cuarto, mencionaría el camino que va hacia el Valle de Ocobamba, ¿cierto?, donde se encuentra también el Puente Inca, el famoso Puente Inca, una construcción alucinante, ¿cierto?, que está desafiando ahí la ladera de la montaña rocosa de granito. Un poco de la idea de estos caminos, ¿cierto?, este empedrado que sigue y que aún sigue vivo, ¿cierto?, en mantenimiento también por muchas de las comunidades que usan y siguen utilizando estos caminos, ¿cierto?, y se seguirán utilizando en una red gigantesca, ¿sí? Los caminos incas tienen una red que va por los 20.000 kilómetros, ¿cierto?, que une desde Quito a Santiago y en redes, ¿cierto?, paralelas y transversales. Es realmente impresionante, ¿cierto?, poder explorar y caminar esta red, ¿cierto?, que a la vez te lleva a sitios tan impresionantes como Huayna, que se encuentra, ¿cierto?, en el tercer día del camino inca, o si lo quieres hacer en un día, ¿cierto?, puedes subir desde el río Urubamba para visitar esta zona y entrar a Machu Picchu. Fascinante, ¿cierto?, toda esta red de caminos. Luego, si volvemos, ¿cierto?, y vamos a analizar nuevamente esta ciudadela de Machu Picchu en un poquito más de detalle, en lo que podamos hacer en este tiempo, ¿cierto?, es que acá tenemos la planta arquitectónica, en la cual se ve claramente, ¿cierto?, cómo está dividida en dos. Fíjense que hay una línea, ¿cierto?, en este punto, donde hoy existe, ¿cierto?, se ha construido una escalera y donde hay una falla geológica, de tal manera que se ha decidido, ¿cierto?, cortar en este lugar con un espacio, ¿cierto?, que se sigue moviendo en el fondo, que es dinámico, y se preserva, ¿cierto?, la zona norte como una zona más urbana, construida, ¿cierto?, donde vamos a ver y analizar, según mi observación, según mi estudio, ¿cierto?, qué tipos de espacios tenemos en este lugar y cómo se conectan con el entorno mágico. Y luego, ¿cierto?, esta otra zona sur, que es una zona, como se ve, de andenería, la cual tiene doble función. Es para mantener el cerro, ¿cierto?, y que no se erosione, y obviamente obtener una buena zona de cultivo. Luego tenemos otra línea que divide, ¿cierto?, en otras zonas a este Machu Picchu, ¿cierto?, en cuatro zonas. Y como pueden ver, ¿cierto?, corre de norte a sur, ¿cierto? Ahí se puede ver cómo atraviesa Machu Picchu en este sentido. Si luego nos acercamos a esta zona, que es la zona urbana, la zona que podemos tener, ¿cierto?, más entendimiento según los espacios arquitectónicos que aquí se encuentran, ¿cierto?, podemos ver que en la parte de abajo, la parte, ¿cierto?, bajo esta línea norte-sur que divide el espacio norte-sur, tenemos, ¿cierto?, la zona de andenería, zona de cultivo, como mencioné. Y luego, ¿cierto?, cabe destacar el ingreso de agua, que es donde vemos acá esta línea punteada en azul. Esta es el único canal manante que viene desde el Camino Inca, desde la Puerta del Sol, y que irriga, ¿cierto?, esta ciudadela. Fíjense que solamente tiene este trazado y luego se pierde por la ladera oriental hacia el río. Ahí, ¿cierto?, existe el Templo del Agua, un templo que honorifica, ¿cierto?, al agua como tal, ¿cierto?, por lo importante que es el agua en la vida, como el sol, ¿cierto?, y su combinación. Y según lo que yo he observado, ¿cierto?, es que menciono estas tres áreas como áreas dormitorio, áreas de estar, residencia. Si se fijan, ¿cierto?, están cercanas al agua, tan importante, tan necesaria, ¿cierto? Entonces, estas tres se conforman como zonas residenciales a mi modo de ver. Por lo tanto, ¿cierto?, y acá como se le llama, ¿cierto?, el Royal Residence, o sea, la residencia real, la he puesto en amarillo, puesto que se le llama que hay ahí una residencia específica. Y concuerdo con ello, ¿cierto?, ha debido ser un dormitorio más importante para el Inca o para algún dignatario, ¿cierto?, importante que ha visitado Machu Picchu en su momento. Y como ven, ¿cierto?, las dimensiones de estos habitáculos en esta zona, más pequeños, ¿cierto?, para poder dar lugar al dormir. Luego tenemos dos zonas importantes, ¿cierto?, que acá las coloco como herramientas, son zonas no terminadas. No terminadas, bastante interesante. Pienso que en este sector, ¿cierto?, hay una cantera, es la cantera natural, tal cual ha debido ser todo Machu Picchu, ¿cierto?, para poder construir esta ciudadela en piedra. No se ha traído el material de otro sitio, se ha usado de aquí mismo. Y aquí queda una zona que aún está, ¿cierto?, sin terminar. Y acá hay un templo que no está acabado, ¿sí? Un templo bastante interesante de piedras megalíticas, muy, muy interesante, en plataformas que no han llegado a ser acabadas. Luego, ¿cierto?, según el tamaño, ¿sí?, de estas habitaciones en este sector, en el sector nororiente de la ciudadela, es que da la sensación, la intención de que han sido diseñadas para
salas de clase, para salas de reunión, para más de una persona durmiendo, ¿cierto? Ya no es un dormitorio, no tiene la dimensión de un dormitorio, pero sí para hacer una reunión. Por lo tanto, ¿cierto? Como ven, he determinado esta zona, ¿cierto? Como la zona que le llaman igualmente la zona industrial, esta zona, ¿cierto? De para impartir conocimiento, para reunirse, para conversar. Luego, lo mismo, ¿cierto? En estas zonas exteriores, donde encontramos aulas, ¿cierto? Como abiertas en las cuales puede reunir una mayor cantidad de personas, tal cual como la gran plaza central, ¿cierto? Para reunir aún, ¿cierto? Tal vez a toda la gente que vive o que habitaba en cierto momento al mismo tiempo en la ciudadela. Y luego, ¿cierto? Acá en este icono de las montañas es donde se hace honor a la montaña, tal cual. En este lugar está la puerta de ingreso principal, que vamos a ver una fotografía después, y su unión directa visual con la montaña Huayna Picchu, la montaña del norte. Luego en este lugar hay un tallado que imita las montañas, y acá, ¿cierto?, en la roca sagrada que se llama acá al final, igualmente hay un perfil que imita el perfil de las montañas de detrás, ¿no?, lo que se está observando. Y luego uno de los templos más importantes, el templo de las tres ventanas, la plaza sagrada, que a mi modo de ver, sin la intención, sin tener ningún reloj solar, sin tener ningún lector, ¿cierto?, astronómico, es más bien una plaza de reunión con una gran intención, ¿cierto?, de reunión para poder juntar a la gente. Luego, ¿cierto?, han visto aquí aparecen estos tres soles, son templos solares, los cuales vamos a hablar de algunos de ellos, ¿cierto?, y su conexión con el cielo, que es lo que quieren medir, cómo están diseñados. Y luego, ¿cierto?, otros que están también amarrados, ¿cierto?, con las estrellas. Es decir, no solamente la asociación al cielo es con el sol, sino también esta asociación es con la noche, la Vía Láctea, las estrellas, la luna. Así entonces, ¿cierto?, vemos cómo esta línea que les decía que dividía Machu Picchu se ve acá, en esta escalera, ¿cierto?, en esta zona dinámica, ¿cierto?, de falla, y la gran puerta que les menciono de ingreso, la única puerta de ingreso acá a la izquierda, ¿cierto?, a esta ciudadela que ingresa a la zona de dormitorio. Aquí vemos, ¿cierto?, esa conexión que les mencionaba con la montaña, cómo esta ciudadela, ¿cierto?, se intenciona, ¿cierto?, en esa conexión visual, en este caso, al ingresar a la ciudadela. Y aquí vemos, ¿cierto?, como en la primera diapositiva, la zona de andenería, en la cual habían seguramente cultivos, ¿cierto?, los cuales se desarrollaban y se experimentaba, y por supuesto, ¿cierto?, para acoger la necesidad alimenticia de todos los habitantes de la ciudadela. Luego, si volvemos al mapa, ¿cierto?, vamos a analizar este templo que se le llama el Intihuatana, o el que amarraba el sol, que como pueden ver está localizado sobre una pequeña colina dentro de esta explanada que hay en Machu Picchu. Esta pequeña colina es una roca viva, como puede verse en este sector de acá, en esta cara lateral aquí, ¿cierto?, o en este lado de acá, la cual, ¿cierto?, se ha mantenido esta roca y en la cual se le han localizado y se ha arriostrado con terrazas para poder permitir, ¿cierto?, estas explanadas o esta planicie en la parte superior donde se desarrolló y se construyó este Intihuatana, este reloj, este elemento, ¿cierto?, nomón, que es bastante enigmático aún hasta el día de hoy, pero como puede verse aquí, está tallado en la roca viva que viene desde abajo en este promontorio, ¿cierto?, que está en la zona alta de Machu Picchu. Como pueden ver, ¿cierto?, sus caras están diseñadas y cortadas con ángulos específicos. Y durante el día, en el movimiento del sol, ¿cierto?, este nomón obviamente va dando sombras que se van proyectando sobre esta mesa. No se sabe exactamente qué mide, ¿sí? Es un, digámoslo así, es como un reloj que no tiene manecillas. Por lo tanto, sabemos qué mide, pero no exactamente qué mide, puesto que no están las marcas apropiadas. Si es que este fuera un reloj de medición. Como pueden ver, ¿cierto?, produce ciertas sombras que dan a entender que ha sido diseñado con un propósito, ¿cierto?, de proyectar. Sin embargo, ha podido tener también otro propósito, ¿cierto? La roca es algo vivo, una roca es un elemento importantísimo en la cultura incaica y andina. Por lo tanto, se le hace honor a la piedra, ¿cierto?, en su conexión, en esta proyección con el cielo. Es unir el cielo y la tierra, es un engranaje, ¿cierto? Es como posicionar y conectar uno con otro. Si pasamos a otro templo, ¿cierto?, podemos ver que no solamente se le hace honor al sol. El sol es muy importante en su paso, el sol es muy importante en su lectura, ¿cierto? Puesto que es parte, ¿cierto?, de la forma en que los antiguos leían y organizaban su calendario. Sin embargo, en Machu Picchu podemos encontrar otros templos, los cuales están asociados, por ejemplo, a las estrellas. En este caso, el templo del Cóndor, que se encuentra muy cerca de la zona residencial,
Es este magnífico templo que está construido, si se fijan, es como dos triángulos, ¿cierto?, que están divididos, uno hacia cada, apuntan hacia cada lado, pero en verdad era una gran piedra que se partió en dos, ¡plas! Y al partirse en dos genera este espacio central, ¿cierto?, con estas dos especies de alas que se proyectan hacia arriba. En la base le han tallado, en la roca viva también, la cabeza de un cóndor con su collar en el cuello, ¿cierto? Puesto que este cóndor, como se puede dar cuenta, en sus alas tiene unos elementos los cuales se cree y se encontraron momias. Por lo tanto, este cóndor, ¿cierto?, de piedra, está llevando hacia el cielo en sus alas, ¿cierto?, a estas dignatarios o quien sea que se haya puesto en sus alas, ¿cierto?, en estos nichos que estaban en sus alas. Cabe en este momento mencionar, ¿cierto?, que la cosmovisión andina, hay una trilogía. Esta trilogía, ¿cierto?, habla de arriba, de todo lo que está en lo superior, que es el Hanan Pacha, representado por un cóndor, el Kai Pacha, que es aquí, donde nosotros caminamos, donde el que lo domina es un puma, y el Uku Pacha, el subterráneo, el interior, ¿sí? Este Uku Pacha representado por una serpiente. Por lo tanto, si estamos hablando de un cóndor en este lugar, ¿cierto?, estamos hablando del Hanan Pacha, estamos hablando que el cóndor está llevándose a estos dignatarios, a estas almas, ¿cierto?, que están depositadas en sus alas, se lo está llevándose al cielo. Y en el cielo está la principal referencia nocturna, que es la Vía Láctea, ¿sí? Si pasamos, ¿cierto?, del día a la noche, tenemos que mencionar que en la noche la Vía Láctea ocupa un cinturón importantísimo que cruza el cielo. Hoy, desde acá del Valle Sagrado, en una noche oscura, durante un buen periodo, ¿cierto?, en junio, se puede observar la Vía Láctea cruzando el cielo y cómo dentro se observan manchas negras, que nuestros antepasados las observaron y las llamaron como animales. Una de ellas, ¿cierto?, es esta gran constelación del cóndor, la cual está muy cerca a la Cruz del Sur y vuela, ¿cierto?, en este cielo, el cual, ¿cierto?, se asocia con una construcción en piedra para poder decir, ¿cierto?, que este elemento está subiendo hacia el paraíso, hacia el cielo, ¿cierto?, hacia el Hanan Pacha. Por otro lado, ¿cierto?, vamos a ver uno de los templos más importantes que pienso que evidente hablar, ¿cierto?, que es el templo Tambol Solar, como se le llama, el cual está asociado también al templo del agua. Este templo es realmente interesante. Está construido sobre una gran piedra, hay una gran roca natural, que también está fracturada. Igualmente que las alas del cóndor, esta es una roca que se ha fracturado y que ha dejado un nicho subterráneo debajo, y por sobre, ¿cierto?, ella se ha construido este torreón, que aquí alcanzamos a ver una de sus ventanas, ¿cierto?, que tiene estas curiosas, ¿cierto?, protuberancias en su ventana, que están marcando un elemento interesante. Como vemos desde otro ángulo, desde arriba, ¿cierto?, vemos ahora el templo y vemos y entendemos que es un tambor, que es un elemento circular, el cual manifiesta su asociación al sol, ¿cierto?, en un templo que, como ven, se abre al cielo, posee unas ventanas de alineamiento, tiene también un trabajo escultórico que desafortunadamente hoy día no está completo y es interior a este templo, ¿cierto?, en el cual una persona puede circular y observar. Y aquí vemos, ¿cierto?, en su planta arquitectónica, como les digo, este tambor solar, ¿cierto?, con dos ventanas. Una ventana está mirando la salida del sol del solsticio de invierno y la otra ventana está mirando la salida del sol del solsticio de verano. Esto es muy interesante, puesto que lo que están marcando entre este ángulo y este ángulo, ¿cierto?, esta salida y esta salida, se hace un ángulo, ¿cierto?, que se le llama un ángulo intersolsticial, ángulo entre solsticios. Por lo tanto, la mitad de este ángulo sería el eje de inclinación de la Tierra en el momento que se diseñó y se construyó este templo. Eso es importantísimo como un elemento a notar, ¿cierto?, de esta asociación y medición con el sol. Perdón. Podemos ver aquí entonces, ¿cierto?, estas dos ventanas, las cuales están conectadas con la salida del sol. Perdón. Y aquí un muy buen ejemplo de cómo entra el sol por estas dos ventanas y se unen en un punto que, como les digo, es en este altar interno. Importantísimo es la lectura del cielo.
ya que, como les decía, son la lectura, ¿cierto?, de los ciclos. Es el entender para las cosechas, para el cultivo, para los animales. Por lo tanto, quedaron manifestadas, ¿cierto?, en estas bonitas láminas de dibujo que hizo Guamán Poma de Ayala, un cronista, ¿cierto?, que indagó y que buscó un poco más y que afortunadamente dejó estas imágenes, en las cuales podemos ver, ¿cierto?, esa importancia con el sol, con la luna, con los ciclos, en todo su esplendor, ¿cierto?, en el desarrollo de la agricultura. Y este torreón no solamente termina ahí, tiene igualmente una puerta interesante, ya que esta puerta se asocia con el templo del agua. Por lo tanto, ¿cierto?, en esta conexión tenemos la unión. Por lo tanto, en esta asociación tenemos la unión entre el agua y el sol. La unión del agua y el sol, ¿cierto?, es la vida, es este arco iris, este encuentro entre agua y sol. Y como les mencionaba, en la zona inferior del templo encontramos este mausoleo que se le ha llamado, la verdad que nunca se encontró una tumba, es un templo interno que podría, es un templo interno que podría estar hablando, ¿cierto?, del Ucupacha. Es decir, este es un templo solar que se ata, ¿cierto?, con el movimiento del sol, que permite el ingreso, ¿cierto?, en este salón donde estaba la asociación del ángulo, el punto de encuentro del ángulo de las dos entradas del sol. Y luego tiene un templo subterráneo, ¿cierto?, que nos habla de ese Ucupacha, del mundo interior, de la conexión intrínseca e inseparable entre el cielo, el aquí, ¿cierto?, en nuestro lugar donde nosotros habitamos, y el mundo interior. Aquí podemos ver otra imagen, y miren qué interesante es cómo se hace este trabajo de incrustación de piedra tan orgánico para lograr, ¿cierto?, este templo interno. Impresionante. La verdad es que podría estar hablando muchísimo rato sobre Machu Picchu y podemos encontrar muchas cosas nuevas. Siempre, ¿cierto?, hay que estar atento a lo nuevo que se está encontrando. Siempre hay excavaciones, hay nuevos investigadores y es importante poner las cosas en orden y poder entender, ¿cierto?, la magnitud de este lugar. Pienso que todavía nos queda mucho. Machu Picchu tiene mucho por descubrir. Hay muchas interrogantes. Los dejo entonces aquí con estos códigos QR finalmente a esta expedición que se está organizando para el ombligo andino, ¿cierto?, en este año 2023. Y a la empresa donde yo trabajo en Perú, Mountain Lodges of Perú, para que puedan entender un poquito más de lo que se ofrece y de mi trabajo normal como diseñador de experiencias turísticas. Quedo atento a cualquier consulta. Muchísimas gracias. La pirámide de Pacaritampu, localizada en las terrazas de cultivo de Ollantaytambo, posiblemente es el reloj solar más grande de Sudamérica, construido en piedra, alineado a los solsticios y equinoccios. Esta calle tiene casi un kilómetro de largo, estaría en realidad marcando el eje de la Tierra. Por lo tanto, es mucho más allá que solamente un reloj solar, sino que más bien está midiendo el balanceo, el movimiento del eje de la Tierra. Esto es Queyo Racay, parte del antiguo Ollantaytambo, que ha podido ser el aposento de un inca, un lugar de descanso, un lugar apartado al costado del río, en la mágica ciudad de Ollantaytambo. Incahuatana es este altar que está observando la puesta de sol. Seguramente un lugar de ritual, un sitio, ¿cierto?, de meditación, de conexión. También el lugar más alto de Ollantaytambo. Eso le da una connotación importante, puesto que el lugar más alto siempre es el que está más en conexión con el cielo.
Quiltambo es un sitio arqueológico ubicado en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán y es un sitio bastante importante de ingreso o de salida desde Cusco hacia el Antisuyo. Este sitio está dividido en dos. Podemos ver que el Camino Inca lo divide de esta manera. El camino principal, ¿cierto?, que lo podemos ver en una diagonal bastante importante, divide la zona izquierda, que es la zona de andenería, seguramente de cultivo, plantas medicinales, seguramente asociado con la actividad que se hacía en este lugar. Y hacia el lado derecho del camino incaico podemos ver un sector más ceremonial, que tiene algunas habitaciones bastante peculiares y tiene unas construcciones talladas en la roca misma. Este núcleo de piedra ha sido esculpido en la roca natural, escarbada, ¿cierto?, de la madre de la Pachamama, convirtiendo este templo de piedra en un templo muy vivo. Lejos de ser una ruina, este es un lugar energético de portales que nunca va a dejar de funcionar.